buenas tardes, nos encontramos con Jusand. Un juego bastante curioso, a la par que innovador, gente. Normalmente juegos de escalada no se suelen hacer. Este se ha visto en estas conferencias. Me ha llamado la atención porque es un jueguito de chill en el cual tienes que ir escalando, subiendo, trepando y bueno, pues resolviendo esos pequeños puzzles que te vas encontrando. Y me he dicho, vamos a probarlo. No, estos son estos jueguitos con historia. A ver, la demo está en inglés, juegos saldrán con textos en español. No sé si audio, la verdad es que no lo he mirado. Pero bueno, de momento, pues vamos. Vamos echándole un try a ver qué tal es el jueguito, cómo se maneja y qué tal va a ser. Jusand. Playa, mar, oleaje, fondo negro, fondo blanco. ¡Fondo negro, fondo blanco! Últimamente lo que probamos todo es poca posalíptico. Ahí supuestamente era un mar, está todo lleno de barcos, anclas, todo. El de los magos que probamos, el Wizard Moon que probamos el otro día también era igual, posapocalíptico. ¡Ole! Se ve una silueta. Tiene pinta de un señor. Y pensar que por ahí podían haber ido tiburones, ballenas, delfines. ¡Oh, que somos nosotros! Entonces no es un señor. Vamos totunin, ¿eh? Poco se habla. ¡Eh! ¡Gaviota! ¡Cierra la vista! ¿No? Gaviota, ahora mismo, por lo que se ve, eres comida. Eres presa. ¡Hazte al loro! ¡Ojo! ¿Peces voladores? ¿Te imaginas? ¿Han evolucionado ahí a tope? Buena caminata tienes, ¿eh? Bueno, si hay pájaros, hay comida. No los pájaros en sí, sino que los pájaros buscan comida. Bueno, pues por lo que vemos, rollo posapocalíptico. Vamos, que nos vamos a jugar aquí el climbing a tope. Oh, y llevamos una cosa espectacular en la mochila, muy rara. Cojo como el conejito con la piedra. ¡Sorpresa! Gafas rollo Neo, ¿eh? Bueno, Morfeo, más bien. Hasta ahí arriba, ¿cómo lo ves? Y pues con los ojos. Somos escalators. Hasta ahí arriba. ¿Sí o qué? ¿Le damos? Mira que llevamos tú. Al peloti. Venga, esto perfectamente podría ser un juego de Kojima. Le he puesto los gráficos en plan mega a tope, pétame el ordenador. Lo mismo, hay que bajarlos un poco, ¿eh? Sí. Sí. Vamos a bajarlos un poco, gente. Lo mismo me venía arriba. Capítulo 1, Daymark. Sí, voy a bajar un poquito, un pelín los gráficos. Ok, de mega mega ultra, le he puesto solo en ultra. Vale, sensibilidad del ratón, me la voy a subir los DPS ahí. Ah, no se ven en pantalla porque lo veo yo. Me acabo de cargar una planta. ¡Uy, que te piso, cangrejito! La sensibilidad... Subo de peces a tope y ojito, ¿eh? Bueno, ya veremos arriba. Bueno, pues que hay que subir o qué. Van saliendo los tutos. Vale, no sé qué he hecho, pero ya me ha salido el tuto. Vale, sensibilidad. La veo corta. Bueno, un pelín más fluido. No mucho más, pero un pelín más fluido. Venga. Estamos de climbing, gente. Vale, izquierdo enganchar. Y botón derecho para subir. Y si quiero soltarme. Vamos a ver, si yo quiero soltarme de aquí, ¿qué hago? Ah, a la V. Vale, ok. Venga, perfecto.
Ojito, vale, o sea que para ir subiendo es botón izquierdo, botón derecho, botón izquierdo, botón derecho. Bueno, bueno, o sea, como si fuesen nuestras manos. Vale, 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 vale. Pinta interesante, ¿eh? Vale, tenía que haberme enganchado ahí lo mismo, ¿no? Pero bueno. Bueno, ya estoy apretándolo, por favor. ¿Me lo puedes quitar? Gracias. Hasta verdad lo tuyo, ¿eh? Eso sí, que me caigo. ¿Me puedo tirar? No, eso es importante saberlo. Llevamos un pedazo de mecanismo de escalada que flipas, ¿eh? Sigamos para arriba. Tendremos que llegar arriba con el pelote este que llevamos en la mochila, ¿no? Vale. Ok. Vale. Uf. Cuidado, cuidado. Vale, 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 vale. Ya voy pillando el rollito. Este es que es mantener W mientras haces clic izquierdo, clic derecho combinado. Pim, 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 pim. Y vamos subiendo, que da gustito. Vale, no voy a entretenerme mucho en buscar recovecos y cosas así. Lo que voy. Escucha, si vamos de salto en salto, más rápido, ¿no? Ojo. Ole, ole. Vale, vamos. Que me rompo las piernas. Cuidadito, cuidadito con soltar una sola tecla que, o un solo clic y que hagas mal. Escucha, que se te va la vida en ello, Vale, yo me imagino que por aquí. Vale, si yo quiero saltar. Vale, para arriba. Sigamos para arriba, venga. Pero, a ver, sigamos para arriba, pero luego un poquito para la izquierda. Lo malo es cómo voy para la izquierda. Vale, vale. Ok, ok, ok. A ver, mano izquierda. Es que es una rayada esto, gente. Eso de no poder soltar un clic o soltar el otro clic. Es que, claro, el clic izquierdo y el clic derecho son tus manos. Si sueltas tus manos, te vas directamente, te vas. Buenísima, pues a la sube, ¿no? ¡Ole! Claro, en el momento en que sueltas, mantienes el derecho para poder engancharte con el izquierdo. Pero cuando sueltas, o sea, cuando enganchas con el izquierdo, tienes que soltar el derecho para volver a engancharte con el derecho. Es una locura, gente, es una locura, pero me mola. Es como una mecánica diferente, pero que está bien. Y me mola, me mola. ¿Ves? Aquí tengo que es clic izquierdo. Ahora, sujeto con el derecho. Suelto el izquierdo. Vuelvo a enganchar con el izquierdo. ¿Y ahí qué quieres? ¿Que salte? Estamos. C. Ah, y con la C pongo. Ok, ok. Vale. Vale, y ahora nos ponen resistencia, ¿no? En plan de ya no solo subes, saltas, bajas, te agarras, te caes. A ver, la de. Pues saltamos, porque voy todo loco. Gracias. Vale. Espera, 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 ¿que puedo correr por la pared? ¿En serio? No, no, sube para arriba. Lo que quiero es que corra. Esa es la buena. Vale, vale, vale. O sea, que te enganchas así. Vale. ¿Puedes subir para arriba? ¿Solo subir para arriba? A ver, la de correr ya no la sabemos. Vale, ahora puedes. No, 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 no. Si lo que quiero es que subas. A ver. Esto fuera. Quiero que subas. O sea, lo que viene a ser subir. Si yo suelto la V ahora. Vale, y si yo quiero subir solo para arriba, ¿cómo hago que la cuerda me suba para arriba? ¡Recoge cuerda! No, no me estás entendiendo. Eso es bajar. Yo quiero subir. ¡La de subir te la sabes! ¡Ah, que es con la rueda del ratón hacia arriba, tú! ¡Flipa! Vale, y si ahora bajo con la rueda del ratón.
¡Uy, uy, 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 uy! El ratón es la clave en este juego, gente. Quieto, 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 quieto. Claro, ¿ves? ¡Una! ¡Dos! Sube, 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 sube. Ahora, enganchate por allá. Vale, 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 controlado. Quiero subirme. Uy, quieto, 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 quieto. Lo tenemos controlado, gente. Teniendo este anclaje, lo tenemos controlado. A primer lugar, sube por ahí. Eso es, vale. Eso es. Vale. Tengo que saltar todo lo que pueda. A la de tres. Una, dos, salta. Tengo que hacer un doble saltín. Un doble chinguin blinguin. A ver, suelta, suelta un poquito más. La estamina también te digo. Sube un poquito. Eso es. Eso es. Eso es. Nah, no funciona, gente, no funciona. A ver, suéltate ese. Vale, ahora con cuidado, ahora que estamos sueltos. Vale, ahora yo pongo aquí uno. Vale, vamos a irnos hacia la derecha, ¿vale? Con calma. Eso es. Ay, perfecto. ¿Ya? ¿Coges esta mina? ¿Sí? ¿De una? Buenísima. Ahora corre por la pared. Nah, sube para arriba, sube para arriba. Venga, vamos a conseguirlo, ¿eh? Ay, escucha, si yo salto recto aquí. Claro. ¿Y por qué no has hecho eso antes? Bandida. A ver, enganchate, mano izquierda. A ver, baja. ¡No! Bien, 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 bien. ¡No! ¿Pero qué haces, loca? ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver. ¡Vamos a ver si en el primer sal... ¡Ay! A ver. Ya estaríamos. Vale, ahora, descansa. Así, así descansamos, ¿no? Q, reset. Ah, vale, así descansamos. No hace falta que te balancees, ¿eh? Vale, bien, 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 bien. No, 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 no. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Claro, y ahora saltamos. Un pequeño saltito. Eso es. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¡Escucha! Ni el de Misión Imposible ya. Eso es. Eso es, muy bien. Venga, ya lo hemos cogido el tranquillo esto. Y esto ya va, va fluido del tirón. Ay, 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 ay. Siempre por abajo, que para subir luego hay tiempo. Que luego me la lías para bajar. Eso es. Toma, ponte aquí un enganchito, claro. Me parece que solo tenemos cuatro, ¿no? Por lo que veo ahí. Pero bueno, ya aquí es más fácil, ¿no? Eso es, vamos a ir para arriba. Porque aquí la historia sigue subiendo, ¿no? Sí, ahí a la derecha, cuidado. No puedo poner un placement de estos. Vale. No puedo, ¿no? Es lo que hay. Escucha, no puedo poner un cacharrito, así que vamos del tirón. Venga, tú sube para arriba. Me caso, tú sube para arriba. Si aquí vamos bien. No sé cómo cancelarlo. Si no puedo recogerlos, no. Vale, sube para arriba. Sin miedo, venga, sube para arriba, del tirón. Venga, ya decidiremos nosotros dónde descansamos y dónde ponemos los anclajes. ¡Vamos! Que para eso somos profesionales. ¡Hala! Cancélalo todo. No. Buenísima, vale. Tenemos cuatro anclajes por lo que acabamos de descubrir. Y somos, escucha, potentísimos. Esto lo veo potentísimo. ¿El bichillo ese que llevo ahí dentro? Bueno, es lo que hay. Vale, esto es todo pesca. Por aquí no hay nada. Por aquí. Venga, subimos. Perfecto, aquí tenemos otro enganche. Eso es, eso es.
Engancha. Eso es, eso es. Vale. Echa la mano para allí. Engánchate ahí. Eso es. Muy bien. ¿Cómo controlo ya, eh? Es increíble. Verás tú cuando falle y me vaya al traste por no poner ni siquiera un enganchito. Va a ser espectacular esto. Porque el enganche realmente es como... como un safe. Oh, ¿qué hay aquí? ¿Algo de lore? Pone flecha hacia arriba. Esto es cámara, ¿no? Sí. A ver, que suba por aquí. Ah, SIF, vale, ese es el SIF. Ok, vale, esto ya lo veremos en su momento. El lore ahora mismo no nos interesa, ya lo descubriremos en su momento. Si cabe, toca y da lugar. Vale, escucha, estamos bastante arriba, ¿eh? Oh, mira lo que veíamos desde el suelo. Increíble, estamos llegando, gente. Vale. Que ponga aquí un enganche. Espera. Porque podemos ir para abajo, por lo que veo, ¿no? Sí. Hombre, podemos ir para abajo. A ver. F. R. Ah, la R es para subir, ¿no? Vale, la F y la R es lo mismo que con el ratón. Pero con el ratón es mucho más sencillo y más fácil. Vale. ¡Vámonos! ¿Cómo que? ¡Engánchate! ¿Pero si te habías enganchado? Vale, pues un poquito más y nos enganchamos ahí abajo, ¿no? No hace falta que sea por arriba. ¡A lo Tarzán, gente! ¡Buah! Este juego está hecho para mí. Voy como chita. Chitar al mono Tarzán, para que no lo sepa. ¡Vamos! ¡Sube! ¡Ve! ¡Sube! Ahí estamos, venga. ¿Dónde están las palomas estas? Paloma gaviota. Llámalo gavilán. Vale, por aquí hay algo. Aparte de una casa abandonadísima. Vale, aquí más de esto. Espacio, 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 espacio. Siguiente. Es muy bonito el lore, gente. Es muy bonito el lore. Engancha. Vale. Enganchas. Y hay que seguir subiendo, ¿no? Por lo que veo. Venga. ¡Oh! Si te habías enganchado bien. ¡Opa! Bueno, pues salta. Si no quieres eso, salta. ¿No? Bueno, pues espera. Una. Pero otra vez. Pero si te habías enganchado ya ahí. No te vengas tan arriba. A ver, sube. Descansa. Venga. Claro. Vale. Si me tiro inclinado. ¿Pero qué haces con la vida? Si me tiro inclinado, no, no se engancha. Bueno, pues vamos a ver si no me tiro inclinado. ¡Opa! Una. Pero ¿qué te piensas? ¿Que estás en un esta de skate? ¡Salta ahí, hombre! Voy a saltar hacia arriba. Vale, hacia arriba no me deja. ¿Puedo seguir avanzando hacia la esquina? No. Y ya. Ah, bueno, pero por esa pared, por la esquina sí que puedo, ¿no? Verás. ¡Se viene! ¡Epa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Increíble, tú! Sí, sí, engánchate, engánchate. Si ya vamos a tope. Eso es, eso es. Descansa un poquito. Muy bien. Venga. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Lo tienes, lo tienes. ¡Para arriba estamos! ¡Llegamos! Madre mía, cómo trepamos, niño. ¡Qué arte tengo! ¿Qué cámara más lenta tengo para girar? Pero es espectacular. Vale, por ahí se puede bajar. Por ahí he visto que por el fondo se puede ir. ¿Pero por qué pisamos hongos? ¿Pero qué clase de mundo tiene estos hongos? Vaya lagacillo me ha dado ahí, ¿no? Muy rico. Vale, por ahí se puede subir. Entiendo que por esa pared se puede subir. Vale, pues va a ser por ahí.
Si enganchamos aquí por si acaso. No. No, 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 no. Salta y te enganchas. Efectivamente. Ya tenemos todo controlado. Y aquí igual, saltas y nos caemos. ¿Puedes? Claro, claro. Venga, si yo sé que quieres ir hasta el fondo, tiene que hacerlo por aquí, ¿no? Pues venga. Venga, vamos, 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 vamos. Increíble. Vale, y por aquí se puede bajar ahí abajo. Sí, 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 sí. Se puede bajar ahí abajo. Necesidad, la verdad es que ninguna. El juego te pide subir, nosotros subimos. Ya os digo que en un futuro ya se explorarán aquí cosillas. Vale. Panel de seguridad. Tiramos al salto. No tires tanto salto antes. A ver. Vale, por allí. Suelo por allá. A ver, no te lances. Engánchate. Eso es, eso es. Muy bien, abrazo cruzado, porque somos unos cracks. Eso es, increíble cómo te enganchas en los agujeros de la roca, loco. Vámonos, vámonos. Eso es increíble, ¿eh? Vale, ahora un poquito para la izquierda. ¡Oh, escucha! Ya quisiera yo esa fuerza, ¿eh? Espera, espera, espera. Ahí me la he jugado. Iba a poner un arnés. Ahí estamos. A ver, para arriba no voy a poder. Pero sí que salte. ¿Pero dónde me voy a enganchar? Vale, doble salto. Increíble, ya está. Ya les hemos pasado al Mario. Con doble salto, tú. Vale, por ahí. ¿Sí? Y la puntería de Legolas, tú. Increíble. Vale, pues. O sea, súbeme. Nani, no, nani. Nani. Échate para atrás. Colúmpiate, colúmpiate. ¡Pajarracos que voy! A ver, que esto no ha salido como yo esperaba. ¡A la de una! Ha quedado un poco fail esto. A la de dos. Y a la de tres. Ole, bueno, pues al final ha quedado bien. Venga, sube, sube, sigue subiendo. Madre mía. Uy, por allí. Por allí hay subidita, ¿eh? De palos para arriba a base de saltos. Venga. Seguimos por la ruta que nos marcada. Venga, vamos. ¿Qué pasará arriba cuando llegue? ¿Nos caeremos? ¿Nos mataremos? Pon un puntito aquí. Que se viene. Eso es, muy bien. Otro salto. Tú puedes, con la vida. Eso es, y otro salto más. ¡Vámonos! Y ahora descansa un poquito. Recuperas esta mina que has perdido. ¡Ay, ay, ay! Eso es. Muy bien, muy bien. Muy bien, madre mía. Cómo trepamos, niño, esto es increíble. Mano izquierda, mano derecha. Mano izquierda, mano derecha. Vale, ahora para allá, ¿no? Madre mía. Parece fácil porque lo estoy haciendo fácil, pero realmente es complejo el movimiento, ¿eh? Me mola porque yo creo que de juegos de escalada no hay ninguno. O ninguno propiamente dicho así como lo que es este. Porque las escaladas normalmente siempre son automáticas, se suelen enganchar y tal, y luego es automático. Vale, por aquí. Aquí no sé por qué se engancha muy bien. Pues lo mismo puedes hacer monerías por algún lado. Pero realmente aquí es como... Pues ya estoy arriba. Vale, puedes ir por allí, por allí, por allí. Y subir por allí, ¿no? Vamos a tope, niño. Vamos a ver las pistas un poco. ¡Oh! Que estamos en la torre, tú. ¿Aquí hay que hacer algo? No. ¿Y eso? ¿Podemos tirarlo? La liamos. La verdad es que si me engancho en ese de ahí abajo, se podría intentar, ¿eh? Pero bueno, no queremos liarla de momento. Vamos hasta el final. ¡Ole, cómo corremos, niño! Mira cómo saltan los hongos esos. Se ve guapo, ¿eh? Habrá que ir hasta allí arriba, ¿no? Hasta los edificios del fondo que se veían en la pared.
¡No venga sola! Pollo, gente. Pollo, pollo. ¿Puedo cogerlo algo? No. Menudo ratón, tú. Vale, se puede bajar. Se puede explorar un poquito más la torre por lo que veo. ¿Habrá que llegar arriba del todo? A ver. Por lo que veo hay unas escaleras por ahí. Que es por aquí. Que a su vez, si yo salto aquí arriba... Bueno, aquí arriba es un poco meme. Lo mismo puedo trepar por aquí incluso, ¿eh? Vale. Vamos a hacerlo como pide el juego. Efectivamente, que es por aquí. Tiki, 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 tiki. Que estas escaleras se veían cuando hemos llegado, pero bueno. Vale, estamos arriba del todo. Y es como... ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? No tiene pinta, ¿no? Habrá que llegar hasta ahí arriba, ¿no? ¿Estará la civilización ahí arriba? Y es que hemos bajado simplemente porque nos apetecía dar un paseo, ¿sabes? En plan de... ¡Mamá! ¡Me bajo a dar un paseo! Y te bajas todo para abajo, te das una vuelta por el desierto y vuelves escalando. Tu vida cotidiana. ¡Uy! Se me ha olvidado el agua abajo. ¡Ahí va! Escucha, mezcla de Legolas, Indiana Jones. Vamos a tope tú. Y aquí efectivamente... Lo que yo te decía. Sí. No voy a poner a traducir todo esto, gente. Ya lo veremos. Ya lo veremos. De momento, nos vamos. Puedo engancharme y bajar todo rápido. Vale, para ir más arriba se puede. Sí, más arriba se puede. Ya no se puede, ¿no? A ver, no se puede. Si yo pongo un enganche aquí. Si yo pongo un enganche aquí y hago un mega salto que corro por la pared, que no sé qué, qué tal Pascual. ¿Hola? ¡Oh! ¡Oh! Espera, sube. Quita esto de aquí. Vale, ahí arriba. Pon un enganche aquí. Que se viene. Vale. Ahora, salta. No, no, pero... Que te suba la cuerda. Ahí. Deja que te suba la cuerda, hombre. Vale, calma. Ahora baja, no te pongas tensa. Gracias. Quieta ahí, por favor. Ahí. No bajes más, sube un poquito. Eso es. Bueno, a lo mejor sí que se puede bajar un poquito más. A ver. Lo tengo, gente. Atentos que lo tengo. Vale. Y ahora yo desde aquí. ¿Qué bajas tanto? A ver, céntrate un poquito en la vida. Deja de bajar y subir todo. Uy, se me ha ido ahí. A ver, ¿puedo engancharte aquí? Aquí no, pero si yo bajo un poquito aquí y hago un corre-corre que te pillo así en plan... Vale, espérate. Sube para arriba. Quieto, vamos a ver. Calma, ¿eh? Coge carrerilla, salta. ¿Cuánto puede bajar esto, gente? ¿Puedo bajar hasta abajo? Vale, desenganchate todo. Ya me he venido arriba, desenganchate todo. Ahora, un momentito. Esto está roto. No. Suelta la pared, hombre. Sí. A ver, vamos a subir arriba. Atentos que se viene la parte más difícil del juego. Averiguar cómo subir ahí sin romperte la crisma. Que lo haremos. Vale. Solo hay que ver bien por dónde hay que hacerlo. Vale.
¿Por aquí se puede subir? Todo está roto, ¿no? Con lo cual tienes que venirte aquí. Amigo, amigo. Vale. Yo, por ejemplo, me engancho aquí. La de tirarte es porque tienes complejo de Spider-Man, ¿o cómo va esto? A ver. ¿Hay que coger eso por un casual? No, no, esto lo de leer y ya está. Vale. ¿Puedes, por favor, engancharte aquí? ¿Me estás poniendo nervioso? Gracias. Un momento, gente. Es que acabo de ver una cosa. No, sube, sube, sube. Estas cosas en el tráiler, si te enganchabas a ellas... supuestamente subían para arriba. Me imagino que esto tendrás que darle un algo. Nah. Vale, en esta ocasión no. Me parece perfecto. ¿Puedes subir para arriba? Es un detalle que se agradece. Venga, bien. ¿Pero por qué tiene complejos? Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Te juro que no lo entiendo. A ver, ¿puedes subir para arriba? La de subir te la sabes. Pero no saltes. Que simplemente subas. Que no es tan difícil. Sube, descansa, engánchate. Vale. Hará como hace siempre. Arriba, ¿no? Saltito. Muy bien. Venga, esta te la sabes. Vale, perfecto. Arriba, ese bracito. Venga, gira ahí la camarita. Venga, perfecto. Ahora el bracito izquierdo. Vale. Ahora un saltito. Aquí me la juego, gente. Vale, vale, me gusta, me gusta. Me la he jugado bien, me la he jugado bien. Eso es, sube, vamos. Lo tienes, es todo tuyo. Aquí es la típica cuando la lías. Vale. 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 Y sube. ¿Puedo preguntar en qué momento de la vida has decidido saltar por encima? No lo sé, pregunto, ¿eh? Venga, vamos, tú querías hacer la... Si es que está... Tenemos complejo de Spider-Man, Batman, vamos de superhéroes. Y claro, puede llegar un momento en que esto pueda ser un poco peligroso a ciertas alturas. La de agarrártela, ¿te la sabes? ¿Saltas? A ver, por favor, ponedme replay de eso. El replay ha sido: subo, me engancho, salto por el lateral, soy todo pro, lo hago todo genial porque sí soy yo, voy de sobrado y me vuelvo a soltar. ¿Pero por qué te sueltas? Vamos a ver si esto es fácil. Salto y te enganchas. Ya está, ya está. Suelta, caca. Perfecto. Y ya podemos enganchar. ¿Quieres soltar todo? Y ya nos enganchamos arriba. Buenísima. Y aquí ya tranquilamente el columpito. Nani, no, nani. Nani, nani. Y todo esto era para llegar a la manguera, porque es que abajo no llegaba. A ver, ahí hay una cuerda que supongo que tendremos que llegar hasta ahí arriba. Vale, aquí hay para engancharse. A ver. Ok, vamos a ver por dónde es. Yo creo que es por ahí, justo enganchándose por ahí, pero... Vale, perfecto. Venga, ahora avanzamos. Eso es, eso es, eso es. ¡Vamos, Climbing! Que lo... Se viene salto. ¿Quién tengo miedo? ¡Salta ahí! Buenísima. Buenísima, buenísima. ¿Cómo nos gusta arriesgarnos a 18.000 metros del pie? De pie. De pie. De altura. Es que estaba pensando que como es tan largo esto. A ver, ¿puedo seguir? ¿No? Vale, pues pon una de estas aquí. Porque la de abajo me la sé. La de arriba me la imagino. Y la de la izquierda supongo que podremos hacer esto. Vale. Y ahí vamos. Buenísima. Hala, desenganchate. Que vamos a tope. Increíble. Y ahora... Por aquí dentro.
Vale, perfecto. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Subimos, subimos, estaremos ya arriba. Nos quedan ahí menos. Engánchate ahí. ¡Ojo! Llegamos arriba. Un agujero. Es como un rollo oído. Claro, ¿por qué hablar? Directamente, por si hay otro, le vamos a dejar sordísimo con nuestra super caracola. Se viene. La llamada de los ancestros. Nosotros ponemos bandera cuando llegamos aquí. Estás llamando a tu mamá. Y tu mamá va a ser un ser súper legendario. ¿A que te has caído del nido? Te hemos recogido y hemos dicho, pues nos damos un paseo para arriba para que te vayas con tu mamá. Y tu mamá va a ser un pedazo bicharraco que flipas. Es que lo estoy viendo venir. Como se piense que la ha robado, somos papilla. Somos comida, degustación. ¿Un portal mágico? ¿Y todo esto va de llevar a la criaturita esta a su casa? ¿A que sí? Es que lo estoy viendo, vení. Vale, has activado uno, te quedan cuatro, crack. ¡Ojo! Mira, mira las plantas cómo subían. ¿Ves? Sabía yo que las plantas subían. A mí no me mires, tronco. Yo he soplado. Yo he soplado. Pues ya estaría, gente. Pues en el momento ya 40 minutitos. Bueno, pues no está mal, ¿no? 40 minutitos y listo. Bueno, pues esto es Yusant. A ver. Como novedad y como juego novedoso, la verdad es que lo es. Está bastante bien un juego de escalada donde normalmente siempre es todo automatizado, con lo cual está guay. Me gustan las mecánicas que tiene de cambiar los... O sea, del rollo que el ratón sea literalmente el brazo izquierdo, brazo derecho, y que tengas estar constantemente subido. Me ha molado, gente, me ha molado. Y el rollo del bichillo, a ver qué pasa con él, seguramente le dé un try cuando salga. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.